El magazine Despierta Mellano Fuente de Oro Meta, en esta oportunidad haciendo el cubrimiento de la celebración de todos los campesinos. En esta oportunidad, la gobernadora, el alcalde municipal y todos los secretarios de despacho atendieron a cada uno de ellos. Uno de los artistas que robó el show en la tarde fue Luis Miguel Benítez. Este niño declama y acaparó la atención de todos los presentes. Luis Miguel, el saludo para todos los televidentes. Buenas tardes, soy Luis Miguel Benítez, soy declamador, representante de la vereda de Puerto Santander. Como pueden ver, pues, me arriesgo el show y que lo gocen mucho. Feliz Día del Campesino. ¿En qué escenario se ha presentado y cómo le ha ido? En Villavicencio, en San Juan de Arama, Barranca Yupía, en varios escenarios me ha ido muy bien, nunca he perdido. Gracias, en Venezuela también, nunca he perdido, pues gracias a mi Dios bendito que he ganado concursos y todo. ¿Hace cuánto está cantando y haciendo las delicias del público? Hace 2 años que cogí la carrera de la Casa de la Cultura con el profesor Juan Carlos Pacasira. Háblenos de su familia, nos acompaña su mamita, háblenos cómo está conformada su familia. Está conformada por mi papá, mi hermana, yo y mi mamá. Vivimos en Puerto Santander, como eso y no. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Hasta dónde quiere llegar? Pues mi sueño sería llegar hasta el show de las estrellas, poderme presentar ahí y pues mi meta sería llegar y atravesar fronteras como de aquí a Venezuela, como ya lo he hecho antes. Regálenos un pedacito de una canción, regálenos algo de esos de ese talento que tiene a todos los televidentes. Póngale cuidado, señores, lo que hoy les vengo a declamar. Con mi sombrero topochero, mi camisa conuquera, mi pantalón arremangado, mis cotizas sabaneras. Luis Miguel Benítez es mi nombre, llanero de raza recia, echao fuerte con berraquera, orgullo de mi familia, berraco en las plataneras. Hijique del Inco Vera, mi madre me lo aconseja, al mirar en la inmensidad de mi llanura, tuita esa riqueza. Parientes, vengo a invitarles, pa' abrirles la talanquera, visiten a Fuente de Oro, disfruten de su despensa. Ese es el talento enorme que tiene este niño para entregar. Desafortunadamente el tiempo de televisión es corto, pero bueno, por último el saludo para los televidentes del magazine Despierta Mellano. Buenas tardes, bueno, y pues que me sigan apoyando y muchas gracias. Ahí están muestras del enorme talento de Luis Miguel Benítez, ese niño del Puerto Santander, para seguirle, para ponerle el ojo, porque se dice, tiene un talento enorme.